Para decir si intenta en Cuba podernos encontrar dos activistas de derechos humanos que entramos a Miami y que regresamos para Cuba, es muy importante, puesto de que el gobierno de Cuba siempre dice que el gobierno de Estados Unidos, porque algo enfermizo es terrorista, es malo y realmente no es así, porque estuvimos frente a un hombre natural, un hombre muy sencillo, que cuando estuvimos frente a él, primero nos temblaban las palabras, nos temblaban las manos, pero vimos y dijimos, no, si es un hombre natural como un ser humano, y es muy importante que sepan de que hay hombres y que el presidente de los Estados Unidos está con mucho deseo de poder o de ayudar a la disidencia interna en Cuba y al pueblo de Cuba.